A esta hora enviamos nuestra señal con la compañera María Jiménez. Adelante, María. Establecemos el contacto desde el Parque del Oeste. Ali Primera, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ha fijado una agenda de trabajo para este 2022. Inicia el mes de febrero con el 5º Congreso de la Tolda Roja. En este contexto se desarrolla la acostumbrada rueda de prensa. Las declaraciones las ofrece el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes. Saludos a toda Venezuela, ¿no? Nos ha tomado, estas últimas reuniones nos ha tomado hasta tarde, ¿no? Pero ha habido buenos debates, buenos temas de conversación. Y seguimos avanzando nosotros en la conformación y en el aprendizaje constante dentro de nuestra tarea como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. El proceso de formación es continuo, siempre. Nadie aquí tiene la receta perfecta. Pues hemos estado revisando nosotros todas las tareas que tenemos, las situaciones, la actitud revolucionaria correcta ante las distintas situaciones que puedan presentarse. Y hemos evaluado algunas cosas. La primera, primero es la evaluación que tenemos de los actos conmemorativos de lo que corresponde al primero de febrero, 2 de febrero, 3 de febrero y 4 de febrero, que fueron de esta semana que acaba de concluir. Todos estos actos, el 1 de febrero, el nacimiento de Zamora, el 2, la llegada del comandante Chávez al poder por primera vez, el 3, el nacimiento de Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, 4 de febrero, la rebelión militar de la juventud militar de la época, año 92, con debates en la asamblea, importante lo que ocurrió en la asamblea, ¿no? Como todavía, a pesar de los años y de las evidencias claras, los representantes de la vieja Cuarta República insisten en que lo que ellos estaban haciendo contra nuestro pueblo es lo correcto. Bueno, lo correcto dentro de una política ajustada al neoliberalismo. Por eso ese pueblo se alzó en el año 89, luego le tocó a la juventud militar en el año 92, el 4 de febrero, y el 27 de noviembre. Pero bueno, nosotros convocamos una marcha extraordinaria, una marcha, en verdad debo hacerle un reconocimiento a todos los militantes, las militantes, a los revolucionarios, a las revolucionarias, por la gigantesca manifestación de ese día. Una gran marcha en perfecta unión cívico-militar, porque lo que está en juego es la patria, ¿no? 30 años del 4 de febrero, 30 años de esa época que marca a la Venezuela contemporánea en dos mitades, ¿no? El antes y el después del 4 de febrero. Y de ese impulso del 4 de febrero hoy estamos en revolución, lo que nos permite sentarnos a discutir y a revisar. Yo le decía al diputado de la oposición en ese momento que él estaba ahí gracias al 4 de febrero, gracias al 4 de febrero. Y uno observa los cambios que ha habido en Venezuela a partir de ese momento con respecto pues a la vida del venezolano, a los valores de ser venezolano, que nos lleva a decir, bueno, 30 años después, aquí están los resultados, la patria es otra. Se ha despertado un sentimiento nacionalista, de pertenencia a la patria, de defensa a la patria, independientemente de que todavía subsistan sectores que no tienen nada que ver con un proyecto de país. Sectores que son capaces de entregar al mejor postor la patria y si queda algo de ella todavía repartirla aún más. De manera que nos sentimos muy contentos por lo que ocurrió ese día en las calles de Caracas, terminando allá en el Paseo Monumental de los Próceres, una extraordinaria manifestación, acompañada en los lugares donde hubo manifestaciones ese 4 de febrero, en Maracaibo, en Maracay, en Carabobo, aquí en Caracas, en varios sitios, se inauguraron algunas obras para recordar esa fecha, pero sobre todo se recordó esa fecha en el calor de una revolución.
en la necesaria revisión de lo que nosotros hemos venido haciendo en estos últimos 30 años. ¿De dónde venimos nosotros, pues? Y venimos de ahí. Venimos del 27 de febrero, venimos del 23 de enero, venimos de las luchas de los hermanos y hermanas que tuvieron que ir a la guerrilla, venimos de las luchas de los mártires desaparecidos y asesinados por la Cuarta República, venimos del 4 de febrero, del 27 de noviembre, venimos del 11 de abril, por eso no nos rendimos, pero también venimos de las luchas de Guaycaipuro, también venimos de ya de Josefa Camejo, también venimos de Juana Ramírez la Avanzadora. Es una mezcla nuestra, pues, que nos mantiene hoy de pie en cualquier circunstancia. Y no solo de pie, sino avanzando, avanzando, avanzando. Ahora nos tocan nuevas fechas. Tenemos ya en lo inmediato, el sábado, ¿verdad? Sábado 12 de febrero. Y nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela convocamos a toda la juventud, revolucionaria, bolivariana, patriótica, de toda Venezuela. Vamos a hacer una gran marcha que va a atravesar Caracas desde Petare hasta el centro de Caracas. Una gran marcha. Que se sienta el paso fuerte, firme, enérgico, audaz de la juventud patriótica, la que acompañó a José Félix Rivas. Y que ese espíritu indomable del necesario es vencer se imponga en estos tiempos, igual. No tenemos opciones nosotros. Al comandante Chávez también, emulando o imitando al padre Bolívar, le preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Él siempre decía, triunfar. ¿Qué vamos a hacer? Triunfar. Así estamos nosotros. Ante cualquier circunstancia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Triunfar, triunfar. Tuvimos un buen debate sobre el tema de los Juegos Deportivos Nacionales que están en plena vigencia. Reconocer la necesidad siempre de el deporte como una de las puntas de lanza de la formación del ser humano. El deporte como una vía de no solo la formación física, sino la formación moral. Moral de quien practica deportes, lo ético siempre por delante. Un debate aquí interesante y hemos seguido, hemos estado observando el desempeño, las caras nuevas del deporte nacional que nos representarán próximamente en los Juegos Panamericanos, Suramericanos, todo el ciclo olímpico completo. Ese es el semillero de la patria, el semillero que llevó a Venezuela a obtener su mejor resultado en las pasadas Olimpiadas de hace poco con nuestra compañera Yurimar al frente, bueno, todos los atletas que estuvieron allí, pues, extraordinaria representación de Venezuela. Entonces, esos juegos para nosotros tienen un extraordinario carácter de reencuentro, además hacía bastante tiempo que no se realizaban, se reinician y se reinician a todo tren. Los resultados, siempre, siempre pedimos que se imponga los mejores, que el que perdió hoy mañana puede ganar, porque así es el deporte, así es la vida, así es la vida. Y nos ayuda mucho a nosotros, a la gran familia venezolana, a ver las cosas, a ver otro ángulo de la vida, el deporte de nuestros jóvenes. Bueno, tema principal, Congreso del Partido, quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el cuarto Congreso de la JPSUV, convocado por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro para que se le dé la celeridad este año comenzar. Ya nosotros estamos prácticamente listos, estamos poniendo el día 5 de marzo como fecha, lo hemos propuesto, el presidente ha estado de acuerdo, 5, esos los actos pues conmemorativos de la partida de nuestro comandante Chávez. Arrancar el Congreso, quinto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y el cuarto Congreso de la JPSUV. Y que todo el año 2022 funcione para el partido como una fase de revisión, una fase de estudiar qué es lo que ha venido pasando, la estructura del partido, pero además que nos permita desde el partido
trabajar junto al gobierno en la propuesta presentada por el presidente Nicolás Maduro de las 3R.next. La resistencia, el renacimiento y el revolucionar todo para que sea mejor. Bueno, en eso andamos los chavistas, en eso anda el Partido Socialista Unido de Venezuela, andamos nosotros y nosotras, mujeres y hombres de este, el partido del comandante Chávez. Seguro estamos que este 2022 es un año extraordinario para la formación del nuevo liderazgo. Ante los tropiezos nosotros tenemos la capacidad siempre de tropezar, levantarnos, sacudimos las ropas, los pantalones, las faldas, en los casos que sea falda, agarramos aire y seguimos adelante porque tenemos moral para hacerlo. Este partido llegó para grandes cosas y hasta ahora nosotros podemos decir que en todo este tiempo, desde su creación, de aquel 15 de diciembre del año 2006, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha estado acompañado de grandes victorias y así seguirá, así seguirá. Si hay alguna pregunta, le agradezco, por favor. Inicia el ciclo de preguntas con la periodista María Jiménez por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la dirección nacional del partido. La primera interrogante está vinculada al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que establece varias opciones ante la ausencia de alcalde o alcaldesa. El Poder Electoral anunció la posibilidad de convocar en los próximos 30 días a nuevos comicios en los municipios Independencia del Estado Anzoátegui y Jesús María Semprún del Estado Zulia. ¿Cuál es el análisis del partido? ¿Se maneja un posible escenario electoral en estos dos municipios? La segunda interrogante es, ¿cómo se incluirá o se integrará el partido a las propuestas del Ejecutivo Nacional de la Agenda 2030, del 1x10 para el buen gobierno, la Agenda de Acción Concreta y el mapa para dar soluciones a las necesidades más urgentes de la población venezolana? Gracias. Gracias, María. Bueno, no, el Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado que tiene la rectoría en el tema de materias electorales. Nosotros como partido, cada vez que el CNE llama a elecciones, nos preparamos para eso. Nos preparamos como debe prepararse un partido, siempre para estar presto a estas elecciones. De concretarse la fecha, no desconocemos en este momento la fecha de esas elecciones, pero siempre el partido estará dispuesto a hacerlo, a participar, siempre, siempre, siempre. Eso no es problema para nosotros, pues. Y creo que el tema electoral, como algunos lo han planteado en los municipios, en estos municipios donde ha habido investigaciones de parte de las autoridades, denuncias que se han realizado, corresponde precisamente al CNE tomar las decisiones y nosotros como miembro del universo político, ahí estaremos participando sin duda alguna. Con respecto a la Agenda 2030, casualmente uno de los puntos nuestros para el debate tiene que ver con la participación del partido en las labores del gobierno. El 1x10 para el buen vivir, el mapa de soluciones. ¿De dónde va a salir el mapa de soluciones? El mapa de soluciones con toda seguridad nace del mapa de problemas. Y los mapas de problemas, los únicos que pueden esbozarlo claramente son los ciudadanos y las ciudadanas en el lugar donde vivan. Y el partido, recuerdo que tiene estructura en toda Venezuela, tiene 14.381 jefes y jefas de UVC, tiene 48.383 comunidades con jefatura y equipo, y tiene además 285.874 calles con sus equipos y sus jefes. Bueno, forma parte de ese trabajo, pues, de incorporarnos. Las agendas concretas de acción tiene que ver con funciones del gobierno nacional, pero también del pueblo, para saber hacia dónde vamos, de los consejos comunales, de los niveles distintos del partido, qué es lo que nos corresponde. Tenemos 3 años, al menos 3 años, hasta el 2024, sin ningún tipo de elección de aquí en adelante, elección de peso, que nos va a dar tiempo a nosotros para revisar lo que tengamos que revisar,
para nosotros corregir lo que tengamos que corregir y darles, por supuesto, el reimpulso necesario. Por eso el presidente Nicolás Maduro, cuando hablaba de las tres R.Next y las otras R que antes habíamos trabajado con el comandante Hugo Chávez, hablaba de la necesaria inclusión unas y otras. Es un proceso continuo la revolución bolivariana, es un proceso de cambio constante. Y eso solo lo podemos hacer nosotros. Recordemos que en la Cuarta República ellos firmaron un documento que no revisaron más nunca, pero que les permitía gobernar Venezuela como les diera la gana. Nunca se revisaron, subestimaron al pueblo. Nosotros cada revisión que hacemos es de cara a las propuestas que tenga nuestro pueblo, a las opiniones que tenga nuestro pueblo, a las observaciones que tenga nuestro pueblo. Gracias. La segunda y última pregunta la realiza Lisandro Rojas por YBKE Mundial. Buenas tardes a todos. Quisiera... Buenas tardes, Lisandro. Gracias. Recientemente se ha observado como una especie de insistencia de distintos sectores opositores de un llamado al diálogo, de retomar el diálogo en México, en el diálogo político. Incluso un dirigente opositor como lo es Edgar Zambrano ha calificado de urgente la necesidad de retomar ese diálogo en México. Lo llamativo es que también el llamado Grupo Internacional de Contacto, integrado mayoritariamente por gobiernos de derecha y gobiernos hostiles a Venezuela, también hace dos días hicieron llamado a retomar el diálogo en México. Quisiera saber cómo leen ustedes esta especie de alineamiento entre esta posición de los sectores opositores venezolanos y este grupo internacional de contacto. Y una segunda pregunta que tiene que ver con el llamado hecho por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a las tres nuevas R, que él ha denominado la R de resistencia, la R de renacimiento y de revolucionar. Y quisiera saber cómo se va a aplicar estas tres R dentro del partido a propósito de este próximo Congreso Internacional que se realizará próximamente. Gracias. Gracias, Lisandro. Fíjate, cuando la oposición insiste en el diálogo y los grupos, este grupo de contacto, también se pronuncia sobre el tema de diálogo, parece que alguien necesita oxígeno. Cuando el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de nosotros levantarnos de la mesa de diálogo que había en México, fue empujado por las decisiones tomadas por los jefes de la derecha venezolana. El secuestro de un funcionario venezolano desde Cabo Verde hasta Estados Unidos, el desprecio de lo que se estaba discutiendo allí, porque no le importó nada a Estados Unidos, que ustedes saben que era el jefe de la oposición venezolana, y que ahora la oposición insista tan desesperadamente en el diálogo, debe ser que le falta oxígeno a ese sector de la oposición. Necesita un oxígeno para seguir existiendo. El presidente Nicolás Maduro lo ha planteado abiertamente. Cuando Estados Unidos corrija todos los exabruptos cometidos, pensaremos en sentarnos a discutir. Que ellos hablen con su jefe. Que ellos hablen con su jefe. Todos, y estos grupos de contacto, en verdad, yo estuve leyendo algo que sacaron. Es que en verdad ellos creen que nosotros nos vamos a sentar para capitular. Que nosotros estamos, el gobierno nacional está en un nivel de desespero que se va a sentar con quien sea para capitular. No, eso no está planteado en ningún lado, en ninguna parte. No tenemos nada que entregar, nada que capitular. Acabamos de salir victoriosos en unas elecciones de gobernadores y alcaldes. No es cualquier cosa. A pesar de la pandemia, a pesar del bloqueo, de las sanciones, de todo salimos victoriosos nosotros. Entonces no tenemos nada que... Y ellos hablan que debe haber elecciones y además ponen el término creíbles. Ya cuando usted ve ese término sabe que ahí está la rúbrica de los Estados Unidos.
creíbles. No, aquí hubo elecciones creíbles. Tan creíbles que hasta para la embajada de Estados Unidos, que antes había dicho que no servía, embajada no, ¿cómo se llama? Para el gobierno de Estados Unidos, que había dicho que no servía, se salieron inmediatamente a felicitar al que ganó en Barinas, con el mismo sistema, con el mismo CNE, con las mismas condiciones. El CNE es bueno solo cuando ellos ganan. Las elecciones son buenas solo cuando ellos ganan, son creíbles. Bueno, si ellos ganan, sí, son creíbles. Si no, no. Entonces, esto es el grupo de contacto. Señores, entiendan, nosotros no estamos interesados en capitular nada. Aquí habrá elecciones cuando lo contemple la Constitución. El que quiera participar, que participe. El que no quiera participar, a nosotros no nos sorprende que la derecha no participe. Ellos un día participan y otras no. Ellos inscriben candidatos y dicen que no están participando. Recordemos, pues, ellos después de las elecciones de gobernadores, donde decían que iban a ganar no sé cuántos, no estas, sino las anteriores, y resulta que el chavismo les dio una pela como en esta, después dijeron que no participaban en las elecciones de alcalde, pero tienen alcalde, o tuvieron alcalde. Y partidos que no dijeron, no vamos a participar, tienen candidatos de esos partidos. Es la hipocresía y el oportunismo político de estos sectores de oposición. De manera que no nos afecta para nada. Nosotros, lo que diga la oposición, necesitan un tanque de oxígeno, creo. Para ver, porque como nadie les para en el mundo, buscan apoyo en la extrema derecha mundial. Con respecto a las 3R.net, bueno, el presidente dio esa instrucción, no solo se la dio al gobierno, sino al partido, y es uno de los temas fundamentales. Ahorita hay una gran jornada nacional en el tema de la formación, que va a generar un documento que debe servir como base para el debate y para la discusión de estas tres nuevas R en el Congreso, durante el Congreso. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, para avanzar. Nosotros tenemos que consolidar los espacios, tenemos que seguir resistiendo nosotros en medio del bloqueo, en medio de las sanciones, en medio de la situación. Nosotros tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer para que la esperanza en nuestro pueblo siga del lado de la revolución, es el renacimiento de las propuestas nuestras. Y eso pasa con las 3R viejas, la revisión. Y nosotros estamos obligados a seguir cambiando todo para mejor. Las 3R.net es tarea fundamental que tenemos nosotros en el Congreso. Esa no se la podemos dejar a nadie. Es para los militantes y las militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el presidente ha dado instrucción, tanto para, con su condición de jefe de Estado para el gobierno, y en su condición de presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y repito, es una de las tareas que tenemos nosotros de cara a este próximo a este Congreso. Yo recuerdo desde aquí, 12 de febrero, batalla de la juventud, nos queda todavía, 15 de febrero, Congreso de Angostura, 18 de febrero, regreso del comandante Hugo Chávez para acá, 20 de febrero, la Federación, 23 de febrero, la batalla de los puentes, Freddy Bernal, la batalla de los puentes, y luego 27 y 28 de febrero. Este mes es de nosotros de punta a punta. No intenten nada, ríndanse que están rodeados, porque febrero es febrero rebelde, febrero revolucionario, y lo hemos demostrado. Cualquier cosa, nosotros venceremos. Buenas tardes a todos y a todos. Reciban un abrazo. Cuídense mucho. Bien, han sido las declaraciones del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón. Una agenda de movilizaciones para este mes de febrero, que justamente arranca el próximo día 12 con una gran movilización de la juventud que partirá desde Petare hasta el centro de Caracas. Igualmente ha ratificado el tema principal de este encuentro, el quinto congreso de la Tolda Roja y el cuarto congreso de la juventud del partido, que se tiene previsto arranquen formalmente el próximo 5 de marzo.
Congreso. Ha hecho referencia que a partir de este Congreso surgirá un documento con las bases programáticas, con las propuestas basadas y articuladas en las 3R.net que ha instruido el Ejecutivo Nacional de Resistencia, Renovación y de Revolucionar Todo. Ha hecho referencia que el partido articulará acciones con la Agenda de Trabajo 2030, que consiste justamente en el 1x10 para el buen gobierno, un plan de acción concreta desde lo comunal y justamente avanzar en el mapa de soluciones a las necesidades más urgentes de la población. Es parte de los puntos que se han tocado en esta rueda de prensa de la Tolda Roja. Con estos datos retornamos el contacto al estudio. Adelante.